hacer una ocasión muy especial aquí en Zona Franca, porque voy a hablar con Luis Felipe Pérez, con quien ya he tenido el gusto de platicar en varias ocasiones de diferentes temas. Particularmente, ahí tenemos una pendiente, porque él precisamente es una de las personas que incitaron a generar estos segmentos que tenemos como el recordando, pero no ha venido a platicar de una película en específico de la que nos quedamos platicando. Pero no vamos a hablar de cine ahorita, vamos a platicar de uno de los eventos que generalmente son base a partir de la Feria del Libro de la Universidad de Guanajuato, que es Jóvenes Escritores Visitan Cuevana. Esta es su séptima edición, si no me equivoco. Y vamos a platicar sobre cómo han sido estas funciones a través de, pues, de la pandemia y de cómo, pues, qué es lo que nos ofrece este año. Luis, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Me siento ahora especial por lo que dices. Y efectivamente deberíamos platicar pronto, recordando como un circuito de películas alrededor de La Bamba, ¿no? Esta biopic de Richie Valens. Te agradezco el espacio porque me permite platicar contigo a propósito de la Feria del Libro de la Universidad de Guanajuato, pero en específico de un ciclo que se lleva a cabo desde hace 7 años dentro de la Feria del Libro. Entre las varias actividades que se suscitan en la Feria del Libro, como presentaciones, conversaciones, mesas de discusión, e incluso conciertos y pues eventos de diferente índole, siempre en el ámbito cultural, el ciclo de escritoras y escritores jóvenes visitan Cuévano es un espacio para banda que empieza a escribir o que está más o menos presentándose en la edad en la que todavía se puede presumir entusiasmo, juventud y espíritu, de hecho con una suerte de sensación subversiva relacionada con la literatura. Y eso es un poco lo que te quiero platicar o lo que quiero contar, que coordino ese ciclo. Yo, por supuesto, ya no entro en la categoría de joven, pero siempre estoy al pendiente de lo que se está escribiendo, pues, de norte a sur, ¿no? Desde Ciudad Juárez hasta el mismo Campeche. Uh-huh. Y esta vez lo que hicimos fue un programa de televisión cultural. Debido a las circunstancias, como sabes, pues mucho, de hecho nosotros mismos, en lugar de estar en tu estudio, estamos compartiendo a partir de la virtualidad, se promueven mucho pues, las conversaciones vía remota, como videollamada, y en nuestro caso, el apoyo de la doctora Elba Sánchez Rolón nos da como para pensar en producir un programa de televisión cultural. Esto quiere decir que grabamos con los y las participantes del ciclo. Quiere decir esto que, puesto que la invitada o el invitado de honor es la Universidad Autónoma de Zacatecas, uh-huh, para esta feria, dedicamos un programa especial a indagar, a buscar quién está escribiendo ahorita en Zacatecas y de qué está escribiendo. Ese es uno de los programas que presentamos esta vez. Ahí se presentan varios y varias escritoras zacatecanas: Karen Salazar, Mauricio Berumen, José Loge Ramos, Paulina Madrigal e Irene Rubalcaba forman el contingente de ese especial. Platicamos cosas interesantísimas y pudimos además escucharlos, ¿no? Hay unas entrevistas y una lectura de obra dentro del programa, lo que permitirá al espectador de la Feria del Libro conocer plumas nuevas o gente que está escribiendo y que está además interesada en ser leída. Y también podemos saber un poco de sus poéticas, de sus pretensiones. Básicamente una conversación con lectura de obra. Y el caso del segundo programa es a propósito de la Franca Centro Occidente. Ya que andábamos en Zacatecas, bajamos por San Luis Potosí y Aguascalientes, y en Guanajuato, de hecho, nos permitieron hablar ahí con Delia Galván. En Aguascalientes hablamos con Moisés Ortega, que es un poeta, y en San Luis Potosí con Lilia Ábalos, de quien tú tuviste la oportunidad de leer algo, puesto sí, que se acaba de ganar el premio de narrativa para mujeres Dolores Castro, que se da en Aguascalientes. Sí. Finalmente ese es el contingente que hemos preparado para este séptimo ciclo Escritoras y Escritores Visitan Cuévano. Sí, por el caso de Lilia Ábalos, o sea, lo que me mandaste está muy potente, o sea, lo que escribió es maravilloso, entonces sí. Sí, me llama la atención. ¿Estas pláticas van a ser independientes o van a ser como en círculo entre todos estos escritores? Digamos que los dividimos en Zacatecas, son 4 o 5, y Aguascalientes, San Luis y Guanajuato.
Yo pienso y defiendo con el testimonio que me da haber entrevistado a todos estos y a todas estas escritores, que en general se hace un tándem bastante amalgamado, ¿no? Perdonen el término médico, pero resulta una plática que genera hilos conductores o vasos comunicantes entre los dos programas, porque finalmente el objeto del ciclo es primero dar a conocer a la juventud, ¿no? A los jóvenes escritores, a las jóvenes escritoras, pero además distinguir qué es lo que está interesando. Algo que platicaba con Luis García Montero, este poeta español que también estuvo presente en la Feria del Libro, es que es relevante la lectura de las escrituras, digamos, recientes, porque nos permiten entender el presente de alguna manera y porque también atestiguan un poco lo que va a entenderse de ese presente cuando sea historia. Eso es lo que creo que une las diferentes entrevistas que planteamos allá en Zacatecas, en Aguascalientes, en San Luis Potosí y ahí mismo en León, Guanajuato, donde estás tú o desde donde transmites tú. Y en ese sentido creo que es un ciclo que cierra, que es un circuito, ¿no? Van a ser este fin de semana, ¿verdad? Sí, sábado y domingo hay que preparar los nachos y las palomitas y en lugar de ver una película por la tarde podemos ver estos programas de televisión a la vieja usanza de quienes somos consumidores o espectadores de telecultural. Pues el sábado por la noche, en lugar de ver a Cristina Pacheco, podrán ver a esta banda de escritores y escritoras, ¿no? Eso es lo que pienso, ¿no? Porque además es un poco el formato que estamos promoviendo. La producción corrió a cargo de ARA Audiovisual y son banda también que se entusiasma con el proyecto, que le pone mucha pasión y que pues finalmente se preocupa por lo que queremos, que es un programa lento en un sentido de que deje hablar a los escritores, que les dé el tiempo, que las escritoras puedan decir su poesía y que incluso platiquen a propósito de sus intereses. Son por eso programas de una hora y cachito en donde todos tienen su espacio y que se suscita pues para ser espectadores, para quedar pendientes, y como es mucha banda muy joven, pues ya manejan redes sociales y todos estos formatos en los que uno puede alcanzarlos con cierta facilidad, me refiero a leerlos, porque luego se complica un poco este asunto de ¿y dónde los encuentro? Ahí mismo ponen su nombre y aparecen porque están publicando en revistas digitales, en formatos digitales, incluso de libre acceso. Por ejemplo, lo de Lilia Ábalos se publicó un par de capítulos en el confabulario del Universal, entonces pues puedes por lo menos darle una probadita y darte cuenta que esa literatura, como dices, es potente y que reúne algo que me parece característico de casi todos en tierra adentro. Cuando digo tierra adentro, estoy sustituyendo el término que nos dan a veces de vernáculos o de provincia, ¿no? Hay varios temas y vasos comunicantes en esta escritura de por acá. Uh-huh. Y una de ellas se pinta en la potosina Lilia Ábalos, pero que yo creo que podemos, no la podemos restringir a ninguno de los y las invitadas y los invitados. Encontré ahí algo como de una especie de poética sutilmente parecida y que se reformula en cada autor y en cada autora, ¿no? Sí, por lo menos en el caso de Lilia, o sea, ya leyéndolo, es muy... O sea, sí lean esos capítulos, la verdad sí es una... Es como dices, es una probadita y lo terminas y te quedas como, ay, rayos, ¿dónde está lo demás? pero sí, hace una especie de radiografía, ahora que estamos con los términos médicos, hace una radiografía a partir de las tragedias precisamente de las mujeres de su familia y la verdad es que es muy cercano la narrativa que está manejando y sí es en base más en la tragedia, que ahorita ya es como más perceptible, es como una naturalidad, por así decirlo, de estas cuestiones de la mujer que sufre mucho en estos terrenos machistas, incluso, o sea, incluso los personajes mencionan que si el arco de estas mujeres pasa desde la revolución hasta, si no me equivoco, es en principios de los 90s, ahí como lo tenía ahí recordado, y la verdad es que sí me quedé muy, muy emocionado. Aquí de Deli hay que hablar de, me parece, una mirada súper aguda a partir de lo cotidiano, porque ella está muy interesada en los temas de justamente el cuecillo o las comunidades que hay muy arraigadas en León, y a partir de ahí
quiere suscitar una discusión a propósito del arte en México. Ella dice que no todo el arte en México es rosa mexicano, es decir, hay algo más allá que los colores vivos o hay algo que explicar. De hecho, uno de los ensayos está ahí encadenado un poco a la tradición leonesa de San Sebastián, que es uno de los patronos de la ciudad, ¿no? Entonces, en este caso me parece que además en el medio en el que se mueve, que es el ensayo filosófico, literario, estético, resulta sumamente interesante. Y la entrevista que dio, que podrán verla, es bastante nutritiva, enriquecedora, y por supuesto tú la recordarás como docente, pues tiene este aire explicativo de desdoble muy hegeliano que es encantador y fascinante. Yo no me lo pierdo, de verdad, porque cada vez que he visto el discurso de Delia en diferentes zonas, porque la conozco yo desde hace bastantes años, cuando era estudiante, o cuando éramos estudiantes ambos, siempre es una conversación jugosísima, de mucha agudeza a la hora de pensar las cosas, ¿no? Sí, la verdad es que siempre es un deleite platicar con ella, entonces también ver cómo se va a expresar de manera pública, la verdad es que sí me emociona eso. Y sus debates a propósito de ser o no escritora, que se están resolviendo a partir de que se está ganando becas o está produciendo un libro, o en el caso de nosotros le estamos haciendo participante de nuestro ciclo de escritores acá, de escritoras acá en Cuevan. Bueno, y bueno, quizá me gustaría solo aclarar que nuestra zona es Ibargüengoitiana y por eso le ponemos Cuébano en lugar de Guanajuato a nuestro ciclo. Y es un poco para jugar y para debatir la polémica burla que siempre tiene Ibargüengoitia para nosotros. Es la invitación abierta a visitar este centro del país a partir de una pantalla ahora que estamos aquí, y con la promesa de que en algún momento volvamos a vernos y pasear por el Jardín Unión después de una plática sobre libros. Vas a ver que sí se va a poder y va a estar como más tranquilo todas estas cuestiones, pero qué bueno que también han sabido adaptarse a estas formalidades que ahorita necesitamos. O sea, lo malo sería que no existiera, y qué bueno que han podido superar estas cuestiones. Y muchas gracias, Luis, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, Deus. Y pues sí, hay que poner agenda porque nos debemos una plática sobre cine chicano en algún momento, ¿no? Sí, tú y yo tenemos una maldición. Siempre nos pasa algo así. No se puede. El día que se haga va a ser como lo del expiatorio, que dicen que cuando lo terminen se va a acabar el mundo. Pero bueno, qué mejor manera de que se acabe el mundo que platicando de La Bamba, que ahí la tengo guardada para ti. Luis, entonces nos puedes decir las fechas, los horarios y pues, particularmente eso, lo que necesitamos para que la gente pueda hacer un espacio en su agenda. El sábado 27, el especial sobre escritura en Zacatecas a las 7 de la noche. Y el domingo 28 de marzo, la escritura de León, Aguascalientes y San Luis Potosí, es decir, el segundo episodio, también a las 7 de la noche, por www.filug.ugto.mx. Ojalá y nos puedan acompañar para descubrir justamente lo que apuntas de este descentralización de la cultura y darnos cuenta de lo que hay acá. Todas las referencias, siempre es un placer. Ve cómo me voy riendo y contento por haber platicado contigo. Ay, el gusto es mío. Y muchas gracias a ustedes que han estado aquí escuchándonos. Ya saben, este fin de semana no se pierdan una gran oportunidad de escuchar de viva voz las plumas que valen mucho la pena rescatar de nuestro país, precisamente de estas zonas que nos parecen no tenemos así como en cuenta, particularmente porque pues está como en este aspecto siempre que estamos peleados de la centralización cultural, pero pues sí existen, son escritores maravillosos, y la verdad que tener un programa donde puedan desnudar su alma frente a nosotros, pues sí, vale mucho la pena. Muchas gracias, y también no se olviden de checar la cartelera de cultura en Zona Franca, y nos vemos.